El sueño de la alegría no llegó en 30 años. Imposible encontrarla estando obligado a trabajar a los 70. O sin poder asegurarle a tus hijos una vida digna. Una vida donde puedan imaginar y crear su propio camino. Porque ese sueño sigue ahí, intacto. Esperando que nosotros y nosotras, el pueblo, comencemos a construir un país más justo. Es momento de encontrarnos, de respetarnos y respetar a todo ser vivo, de que nuestros paisajes vuelvan a ser nuestros, de que el conocimiento se esparza por cada lugar de nuestra geografía. Es tiempo de comenzar a construir nuestro propio camino. No será fácil y tomará un tiempo. Pero ya hemos llegado hasta aquí y esta vez no dejaremos que este nuevo Chile lo escriban sin nosotros. Por nuestros hijos e hijas, por nuestros viejos y viejas, y por nosotros y nosotras, venceremos. Y será hermoso.